Mis queridos carambichis, después de recorrer por horas y horas la carretera, nos recibe con los brazos abiertos la hermosa playa de Barra de Navidad, por toda la costa Alegre. Sol, playa y arena nos acompañan en esta travesía por la Costa Alegre. Preparen su traje de baño, sus gafas de sol y su estómago, porque probaremos las mejores delicias de esta hermosa playa. ¡Bienvenidos a Barra de Navidad! Hola mis carambichis, estamos aquí en la hacienda de Costa Alegre, en un emblemático lugar muy fuera de lo normal, ¿cierto? Así es, estamos en un lugar magnífico en la playa, así que si son fanáticos de la playa, quédense en este video porque vamos a estar documentando todo este viaje. Muy bien, mis caramichis, vean cómo este lugar es como un atrapo en la historia, un momento que se quedó plasmado totalmente en un poco del pasado, pero con unos materiales y unos muebles impresionantes, mis carambichis. Háganme cuenta que estamos totalmente en una hacienda frente al mar. Hemos llegado, mis queridos carambichis, a un hermoso destino en playas de Costa Alegre. Sí, así es, en el hermoso Hotel Sands. Un oasis que cautiva tus sentidos y además súper económico. Un hotel que definitivamente es recomendable para parejas y familia. ¡Chulada! Ustedes no están para saberlo, nosotros para contarlo, pero de aquel lado está la playa. Ya van a ver con nosotros, mis queridos carambichis. Definitivamente estamos encantados con la decisión de alojarnos en este Hotel Sands, ubicado en la hermosa playa de Barra de Navidad, Jalisco, que forma parte de las playas de Costa Alegre. Y vaya que es un lugar alegre, una alberca fascinante, a pie de laguna, que por cierto es de agua salada. Habitaciones cómodas, con un estilo colonial que le da un aire de hacienda típica mexicana. Y lo más importante, respiras tranquilidad y sobre todo un contacto verdaderamente con la naturaleza del lugar. En su frente de alberca tiene una vista espectacular a la laguna. Y como lo dijimos, es una laguna con agua salada, mis carambichis. Y hay que decir, su personal también es muy atento y repetimos, un hotel muy barato. Bienvenidos carambichis, en esta ocasión nos va a tocar en las playas de Costa Alegre. Acompáñenos, les va a encantar. Así es, chicos, ya estamos instalados y listos para disfrutar de estas lindas vacaciones en esta Costa Alegre que nos trae muchísimas sorpresas. Vámonos, mis caras, acompáñenos. Acompáñenos, vamos.
Miren, mis queridos carambichis, el hotel que está de aquel lado es un hotel que en lo particular a mí me encanta porque me recuerda y me remonta mucho al castillo del Príncipe Eric en La Sirenita. Así que cuando vengan a esta playa, Costa Alegre, fíjense nada más, si tienen oportunidad, quédense en ese hotel y van a vivir a lo mejor todo un cuento de hadas. Bien, amigos, pues vamos rumbo a desayunar. Vamos a explorar este gran lugar en la Costa Alegre, ¿verdad? Así es, mis carambichis, nos toca ahora desayunar. Estamos muy temprano y estamos buscando, no sé, a lo mejor huevito, café, leche. Algo muy emblemático de aquí de México, mis queridos carambichis. Así es. Pero vean qué bonitas vistas tenemos. Este es como si fuese un pueblo, efectivamente. Amero, en meras costas de Costa Alegre, aquí en Jalisco, mis queridos carambichis. Así es, muy pintoresco, toda la gente muy amable y nos han recibido muy, muy bien, así que vamos a seguir con este video. Con mucho sudor, mis queridos carambichis, estamos sudando. No estamos acostumbrados a este clima, pero está riquísimo. Así es, chicos, que si no estamos en la playa, chéquense nuestro sudor, ya estamos sudando y sin hacer nada, Vámonos a desayunar, mis queridos carambichis. Esta mañana amanecimos con un hambre feroz y traemos ganas de huevito, de frijolitos, de tortillita, de café y de juguito típico de comida mexicana. Acompáñenos, mis carambichis. Carambichis, ya estamos aquí desayunando en el restaurante Morris, aquí en Barra Navidad, Costa Alegre. Así es, mis carambichis, este restaurante llamado Morris, que ofrece deliciosos platillos típicos de México, mis carambichis. Vean ustedes, frijolitos. ¿Qué fue lo que te pediste? Cuéntanos. Mira, nosotros, bueno, yo pedí un omelette delicioso con champiñones y piquito de gallo, frijolitos y desde luego los deliciosos chilaquiles que son tan tradicionales de México. ¡Qué buen servicio! Con mis carambichis. Así es, pues yo pedí un burrito, un gran burrito, pueden ver. Es un burrito de barbacoa, los puedes encontrar de barbacoa, de bistec, de pastor, de lo que sea. Están riquísimos y lo mejor de todo es que un buen precio para que tú y tu familia se vengan a desayunar aquí con Restaurante Morris. Mis queridos carambichis. Y desde luego que todo tiene crema. Claro, nuestras agüitas frescas totalmente naturales, licuados naturales, hechos al día y están aquí ubicados a un lado de la parroquia de aquí de Barra de Navidad para que vengan y no se queden sin probar estas delicias. Así es, carambichis, provecho a desayunar. Pregúntenos en la caja de comentarios lo baratísimo que es y como nosotros se van a sorprender, mis queridos carambichis. ¡Vamos! ¿Qué tal, carambichis? Ahora nos encontramos en un lugar, la verdad, muy interesante, con mucha historia, de aquí de Barra de Navidad, en el templo, la parroquia de San Antonio, que tiene una gran historia, ¿verdad? Así es, mis carambichis, les vamos a platicar de unas historias y unas leyendas impresionantes. Para empezar, les vamos a comentar que este lugar está lleno de historia, de leyendas, también de pueblo. Y hay algo muy interesante que queremos platicarles. Sí, por ejemplo, aquí adentro hay una cruz que desde hace muchos años, aquí en Barra de Navidad, cuando todavía no había nada construido, llegaron los piratas. Imagínense, chicos, los piratas, y llegaron a quemar todo. Llegaron a quemar todo porque en aquel tiempo los piratas eran unas personas malas que querían robar, eran como asaltantes, y quemaron todo a su paso, pero lo único que no se quemó fue una cruz. Donde hacían lanchas, que se le llama la Cruz de Astillero. Que se le llama la Cruz de Astillero, que ahí era donde hacían lanchas. Y fue la única cruz que no se quemó, que incluso en el monasterio, por ciertas cosas, se incendió. Y lo único que no se incendió fue la cruz. Y esta cruz fue devuelta aquí a sus orígenes, a Barra de Navidad. Y aquí se encuentra, chicos, se encuentra aquí adentro en esta parroquia. Así es, carambichis. Otra historia espectacular de aquí también del lugar. Lo van a ver ustedes en las imágenes. Encontramos al Cristo del Ciclón. Porque en el año de 1970 hubo un ciclón impresionante. Donde las casas aquí antes no eran de ladrillo. Eran de palapa.
Entonces la gente se resguardó en esta parroquia que tenemos en la parte de atrás, junto con el padre, y entonces en su fe, en su ferviente petición a Dios nuestro Señor, lo que pasó es que el Cristo que tenía sus brazos amplios, de repente los bajó de forma abrupta, y eso paró por fin el aire que dejó de destruir la localidad. Esa es una historia muy interesante, mis carapichis. Así es, chicos, y este Cristo también está aquí, y desde ese día, desde esa vez que impactó con ese gran milagro que protegió a todos los habitantes de Barra de Navidad, ha sido muy, muy milagroso, y aquí lo tenemos en el canal de Carambichis. Así es, Carambichis, y mientras tanto nosotros seguimos sudando a chorro. Sude, sude. Miren. Así es, chicos. Vámonos. Vámonos. Los feligreses de Barra de Navidad, Jalisco, recorren con su Cristo protector la zona afectada por el huracán. La fe de esta imagen milagrosa data de 1970, cuando el huracán Lily se acercaba peligrosamente a Barra de Navidad, embistiendo todo a su paso, hasta que de repente este Cristo bajó sus brazos para conseguir un milagro. Nombrado el Cristo del Ciclón, quien consiguió lo imposible, salvar a los mexicanos de una tragedia inimaginable. Nos contaron los lugareños una historia fascinante del nacimiento de Barra de Navidad. Resulta que fue bautizado con ese nombre porque fue descubierto en épocas de la conquista española, precisamente en un día navideño. Y luego entonces preguntamos que por qué Barra, y dijeron, porque una barra no tan ancha de arena clara divide desde entonces el mar de la Laguna Salada, o sea, una línea perfecta de arena en la que se observa la laguna y el mar en una vista de izquierda a derecha. Lo que ahora se conoce como el malecón, y que funciona como pasillo turístico para la foto, video o simplemente pasar el tiempo con una bebida o botana del lugar. Barra de Navidad es uno de los mejores regalos de la playa del Pacífico mexicano. Además de sus tranquilas y poco visitadas playas, ofrece la laguna del mismo nombre donde se puede bucear y pescar. ¿Qué opinan, mis carambichis? Bastante interesante la razón del nombre de esta bellísima playa. ¿Qué tal, mis carambichis? Ya estamos aquí en el mero malecón de Barra de Navidad. Efectivamente, mis carambichis, estamos recorriendo el malecón emblemático de aquí de Barra de Navidad, con una historia espectacular que también tenemos que platicarles. El motivo por el cual se llama Barra de Navidad. Así es, pues se dice, se cuenta que todo esto hace muchos años, obviamente no estaba el malecón, pero que había una barra que dividía la laguna y el mar, y era nada más una barra de arena, ¿verdad? Así es, y como fue en épocas navideñas, por eso es que le denominaron Barra de Navidad, mis carambichis. Esa es la historia por la cual lleva este nombre, este emblemático lugar de Jalisco. Oye, pues muy interesante, ¿no? Porque si ustedes se fijan, chicos, aquí estamos caminando a puro medias del malecón, y está aquí la laguna de este lado, y de este lado está la playa. Pero nos dijeron que es de la misma agua salada del mar. Así que está increíble todo esto, chicos. Vamos a descubrir un poquito más de Barra de Navidad. Miren, nuevamente, izquierda, a nuestra izquierda, la laguna con agua salada. Y a nuestra derecha, así es, chicos. A nuestra derecha, el mar. Vamos a seguir. Llegó la hora de cenar, y como buenos carambichis conocedores de la buena comida, nos lanzamos a los tradicionales y riquísimos hot dogs El Winnie en Barra de Navidad, que se encuentran fuera del templo de San Antonio.
con más de 20 años al servicio de los turistas, deleitándonos con sus hot dogs rellenos de queso y sus tradicionales y únicos aderezos super picosos, mejor conocidos como los hot dogs El Winnie. Ven y conoce. Mejor conocidos como los hot dogs El Winnie. Ven y conoce el sabor de la tradición en barra de Navidad, para después terminar con unos deliciosos y suculentos churros con cajeta. ¡Mmm, carambichis! ¡A disfrutar! La tiene aparte, ¿verdad? La cajeta. Es que no alcancé a envasarla. La vida nocturna también caracteriza a los carambichis, y uno de los lugares más lounge para pasar con amigos o pareja es en el bar Samsara. Donde la música te envuelve junto con sus magníficas luces de neón y su estilo Tuluminati hacen que la noche sea más que especial, ofreciéndote increíble coctelería y snacks que solo Samsara puede ofrecerte. Vengan y disfruten con nosotros. ¿Qué tal, carambichis? Vean nada más dónde estamos. Cuéntales poquito. Estamos en un lugar muy, muy emblemático, mis queridos carambichis. Aquí igualmente en Barra de Navidad. Es un lugar fuera de serie para que se tomen unos drinks con sus amigos, con su familia y con sus parejas, ¿verdad? Así es. Vean nada más. Todo está increíble, con mucha luz. ¿Cómo es la mezcla de las luces de neón con la naturaleza y la madera, los pequeños árboles secos y los troncos? De este lado, increíble, tienen lugarcitos con salas lounge para estar ahí frente al mar. Por supuesto, aquí enfrente está el mar, ¿verdad? Efectivamente, mis queridos carambiches, estamos frente aquí al mar, con una vista espectacular nocturna, pero sobre todo con la posibilidad de tomarse unos drinks y unos momentos maravillosos, ¿verdad? Así es, y ya pueden escuchar la música. Es un lugar increíble para que se vengan aquí en Barra de Navidad. Así que totalmente me siento casi como en Tulum. Así es, mis queridos carambiches, esto es Tuluminati en Barra de Navidad. ¡Vamos! Samsara, mis carambichis. La verdad que estamos fascinadísimos con esta experiencia. Es un bar totalmente atípico aquí en la playa de Barra de Navidad. Estamos encantadísimos de vivir esta experiencia porque te ofrecen música, diversión y bebidas extraordinarias, mis carambichis. ¡Échense una vuelta! Hola chicos, ¿qué tal carambichis? Estamos Hola. Ya frescos, recién bañados,
Y por supuesto, si nos ven un poquito ya tatemados de la piel, ¿verdad? Sí, mis queridos carambichis, estamos ya muy quemados de la piel y todavía un poco sudorosos. No nos acostumbramos al clima de la costa. Así es, chicos, y con mucho calor seguimos aquí en Barra de Navidad y relajándonos en un lugar llamado Mango. Mango Café, mis queridos carambichis. Es un lugar maravilloso, un concepto genial aquí en Barra de Navidad, mis carambichis. Van a conocer junto con nosotros. Así es, chicos, un lugar fresco, delicioso para venir a echarte un snack, una rica cerveza, una bebida, una coctelería y estar a gusto aquí en compañía de los tuyos en Barra de Navidad. Así es, mis carambiches, acompáñenos por favor a disfrutar de estos maravillosos platillos, entradas y drinks que les van a encantar también a ustedes, carambiches. Así es, chicos, vamos. Carambichis, y ahora vean ustedes, vamos a degustar esta deliciosa entrada de Ribey con guacamole y unos totopos aquí en Café Mango, en Mango Café, ese es el nombre correcto. Vean ustedes, no sé si les se les antoje, y también como a nosotros, se ve delicioso, ¿eh? Se ve delicioso y además es un precio accesible, es un precio accesible, viene con sus salsitas, sus totopos, su guacamole. Y los pedazos de bebé, deliciosos, mis carambichis. Bien, miren, mis carambichis, ya nos trajeron nuestras cenas. Platillos, mis queridos carambichis, pedimos nosotros unos taquitos de Ribey con salsita, limoncito y una cebolla que parece que está muy interesante, ¿eh? Claro. ¿Qué pediste yo tú? Yo pedí una rica, ya saben que yo soy fanático empedernido de las hamburguesas, pedimos una hamburguesa tradicional de res con sus papas fritas, así que vamos a probar, vamos a deleitarnos. Provecho, mis carambichis. Carambichis, definitivamente estamos fascinadísimos con esta visita a las playas de Costa Alegre. Nos vamos contentos, fascinados y encantados de haber conocido este sitio y habérselos compartido a todos ustedes. Totalmente recomendado para parejas, familia, amigos, grupos y demás. Es un destino verdaderamente natural y en contacto directo con la naturaleza. Definitivamente una opción majestuosamente económica y hermosa en naturaleza. Por favor, échense una vuelta, mis queridos carambichis, porque como nosotros quedarán fascinados de su gastronomía, de su música, de su gente, de su atención y de su calidez humana que te ofrecen todos los lugareños. Espero que les haya encantado igual que a nosotros. Por favor, mis queridos carambichis, suscríbanse al canal, activen la campanita y por favor síganos en el canal de los carambichis. Siempre con ustedes y para ustedes. Los queremos mucho, mis queridos carambichis. ¡Adiós!